Valeterapia. Así se llama esta iniciativa que pone a disposición en su oferta de cursos el Programa Institucional para la Persona Adulta y Adulta Mayor, PIAM, de la UCR, para aquellos y aquellas que se atrevan a ser parte del mundo del baile. El aspecto físico es fundamental. Buscamos que trabajen toda la cuestión de la conciencia corporal, el equilibrio, la memoria inclusive, porque en estos procesos de la edad comienza, ¿verdad?, a generar, pero en las cuestiones propiamente psicoemocionales lo que buscamos es la liberación. Esa es la única clave, yo creo, la liberación de la expresión, del movimiento que hay en el alma a través de la música y de todo lo que nos permite realizar el ballet y la danza, ¿verdad?, como arte que es en sí mismo. Ana Lorena es una de las integrantes del curso y para ella ha sido una opción para distraerse y no quedarse en casa. Y yo trabajaba todo el día y resulta que creí que era un paso muy duro porque iba a tener mucho tiempo. Entonces me matriculé aquí. Otro motivo del estar en este curso es el amor por el baile. Este es el caso de Alejandra, quien aprovecha cada clase y disfruta el compartir con el grupo. Es una forma de recuperar cuerpo también, de dejar las cosas por fuera, ¿verdad? Yo creo que es una buena opción que el PIAM ha tenido para la gente de la tercera edad. La profesora es especial, es una persona con mucho carisma. A veces no hacemos caso, pero ella nos vuelve a decir, pero con mucho amor. No importa si ya tienen conocimientos de baile o es la primera vez que se atreven a bailar, todos y todas están invitados a moverse al ritmo del ballet. Una opción muy hermosa que la universidad le brinda a la población adulta y adulta mayor, y yo siento que es un granito de arena que doy también a la universidad como institución de todo lo que me ha dado a mí en mi formación académica.